Chicos, chicas y chicas, espero que estén súper bien aquí a Napa en un nuevo video de Tan 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 especial Halloween Los Sims. Sí, Napa está durmiendo tranquilamente como si nada pasara, pero todos sabemos que hoy es el día. Hoy es Halloween. Así que vamos a preparar la comida. ¿Por qué es Halloween, papá? ¿Es comida especial? No. ¡Oh, Dios mío! ¿Fue así? Al final sí, sí voy a preparar comida especial porque es Halloween. ¡Sí! Hoy es Halloween. ¡Halloween! ¡Halloween! Y digamos que a Napa se le antojó hacer una fiesta con los pocos conocidos que tiene, pero una fiesta de Halloween sí estaría bien. ¿O a poco no? Voy a inventar a Concon. ¿Por qué no? ¿Se imaginan? No sé, sería extraño poder invitar a algún peluchito. Bastante extraño, la verdad. Aquí tenemos a gente preparada para la fiesta halloweenesca. ¿Y a Concon? ¡Ah, no! No he hablado con mi nuevo peluche, ¿verdad? No. Así que, además de esto, quisiera ver qué decoraciones hay para el señor Halloween. Halloween. A ver, ¿qué tenemos en decoración? Y lo filtramos con Halloween. Halloween. Escalofriante. No hay nada, en serio. Roll. Mostrar todo. Aquí estamos. Estas cosas están bien caras. A ver. Solo para ambientar un poquito. Esto lo vamos a vender. Bueno, espérate. ¿Cuál es? Ok, ya sé cuál es. Así que nos regresamos acá. Lo filtramos por escalofriante. Ok, voy a decorar un poquito. Y ahorita nos vemos. ¡Sí! Pam, 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 pam. Oh, sí, el Halloween ha llegado. Y con ello, mi casa ya está decorada. La pobre planta se está muriendo y no puedo regar. Ay, mi calabacita de gatito. Ay, qué bonito. Destrozar. Oye, yo quiero destrozar una calabaza. Después destrozo una. ¿Ya tienes las galletitas? Perfecto, las guardas. Ahora te voy a poner a preparar... ¡Ton! ¡Ojos de queso! ¡Oh, yeah! Por cierto, tuve que vender mi cosa para pintar cuadros por mientras. Bueno, les muestro la casa por aquí, mira. Vamos a encender todas las luces para que puedan ver un poco mejor. Vamos a encender esto. Que esto está bien padre, no lo había visto. Y me lo encontré. Ahí. Está bien padre. Sí. Bueno, aquí no va a ser la fiesta. Entonces, ¿para qué decorar la casa? No sé, ambiente. Y miren, ¡ay, los fantasmitas! Y miren, esta alfombra, que creo que me voy a quedar con ella para siempre. Me encanta esa alfombra. Mi Concon está triste. Ay, pobrecito. Después aquí puse esta alfombra gigante de esqueleto. Con esta alfombrita. Puse esto, puse aquí una mesita, no sé para qué. Aquí puse el sofacito. El baño no cambió nada, la cocina tampoco. Pero afuera, espérate. Pero afuera. Acá no se ve padre. Y hasta parece de... ¡Qué miedo con esas calabazas! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero no, es una maceta. Solo la hice grande con el truco este. Entonces aquí tengo mi chiqui cementerio. Un fantasmita. Fantasmita malvado. ¡Un charco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aterrador! Mi gatito. Mi osito. Una calabacita. Y eso, no sé qué es. Y una arañota. ¿Por qué? Porque le da un toque más creepy. Y una calabacita así. Todo bien, bien lindo y bien. Y bien aterrador. Oh, mire. También este piso es nuevo. Pero... Ah, también el color de la pared la cambié. A ver si me acuerdo cómo era mi casa antes. Peligro, ya no me acuerdo. Conociéndome. Es que ya me conozco y... No, no te lo comas. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo te salieron? No está mal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si no está mal, a ver. Limpia esto. Ahorita te vas a dar una ducha, pero limpia. Déjame abrir. A ver, ¿cómo están las galletas? Bueno, ok.
Porque esta es la comida que nos vamos a llevar a la fiesta de Halloween. Por cierto, no les he mostrado mis disfraces de Halloween, ¿verdad? Déjenme ver si hay más comida. Tarta algorosa con... y coco sin azúcar. Ay, Dios mío. Es que tampoco he visto... ¡Oh! ¡Son mi tarta! ¡Oh! ¡Yo quiero una! Bueno, espérate. Bueno. Bueno, termina, está bien. Limpia. ¡Sí! ¡Limpia! ¡Limpia para mí! Puedo adelantarlo, ¿sabes, verdad? Sí. Vente a darte una ducha. Espérate, primero, para empezar, no te damos dinero. Estoy pensando en vender mi cosa de químico. Encender, no. Luces automáticas, todas las luces. Ahora, darte una ducha reflexiva. ¿Qué vas a comer? Ok, come. No, está... ¡Lo vas a dejar ahí! ¡No! No lo dejes ahí, lo dejo ahí. ¡Te odio a muerte, Anapa! ¡Te odio a muerte! Ah, sí, también puse el piso así. ¡Eureka! Se le ocurrió una idea. ¡Eureka! Se le ha ocurrido una idea para realizar su séptimo descubrimiento. ¡Para antena parabólica! ¡La antena parabólica! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asqueroso tienes el baño! Ay, mi hijita, qué asco. Qué asco contigo. Ay, esta gente. A ver, vamos a preparar comida. Ya es que voy a preparar esa tarta sí o sí. A ver, vamos a preparar comida. Vamos a preparar, yo qué sé. Pues por ahora para practicar, no sé, otros ojos. ¿Ojos? Sí, ojos. Más ojos. Sí, porque están los ojitos. Y después la tarta. Y yo quiero ver cómo está la tarta. Oh, qué dark, Anapa. Qué dark, sí. es que me vuelvo loca, no sé. Ignórenme, no me hagan caso. Ya se te rompió la botella. Ay, Anapa, ya entiendo. Muro de notificaciones llena. ¿Qué me llama? ¿Quiere llamar para charlar? Aceptar. A ver. Ok, vale, tengo que vaciarla. Vaciado. Listo. Vamos a la pa. Rápido. Bien. ¿Cómo están ahora? Bueno, ok. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Se ven ricos. Son aterradores. Perfectos para nuestra fiesta de Halloween. A ver, ¿quién va pasando? ¿Quién eres? Raquel, creo que te conozco. Jim Becker. Oh, yeah. Vamos, guárdalos, Anapa, que tenemos una fiesta de Halloween que celebrar. Halloween. Vamos. Ah, mira, aquí está mi Raquel. Raquel, ¿cómo estoy hablando contigo si tú estás aquí? Oh, Dios mío, las cosas mágicas y secretas del Halloween. Oh, estoy un dulce chico. ¡Dulce truco! Con esos super brazos. Es que mi Raquel va al gimnasio. No, sigo sin entender cómo es que estoy hablando contigo si tú estás aquí. ¡Qué miedo! Bueno. No nos asustes más, Anapa, con tu magia oscura. Vamos a preparar de nuevo más comida. Esta tarta. Espero que te salga bien, Anapa. ¿Ah? Oh, más comida. ¡Sí! Bueno, Raquel, podrías entrar, pero bueno, no te puedo invitar a entrar, así que... Ah, pues ríete. Está bueno. Pero mudarse juntas tampoco es para tanto, Raquel. O sea, me caes bien, eres mi best friend forever, pero que ya Raquel tampoco es para vivirnos juntas. A ver, Anapa, ¿qué estás haciendo? Espero que ese pastel te salga rico, Anapa, que tienes una fiesta por hacer. Y ya es la 1 de la tarde. No, espera, son las... son las 3 de la tarde. A ver, ¿cómo está? ¿Buena? Ni se te ocurra agarrar ni un trozo de tu tarta. A ver, ¿qué más podemos cocinar? Preparar comida gourmet. Ya puedes preparar comida gourmet y no me has dicho. Pastel de fruta gourmet. Ok, sé que no se dice así. Déjenme.
Haz unos shawishes con Nacho. Que a la gente le gustan los Nachos. Ah, mira, mi amiga Raquel. Yo me voy a dormir, Raquel. Es que Anafa tiene sueño. Rápido, termina esos Nachos. Termínalos ahora. Raquel, no me distraigas. ¿Ves? Te digo que es, termina de cocina. Ya se está haciendo tarde. ¡Está haciendo tarde! ¿Están buenos los Nachos? No me importa, creo que no. No están mal. Se aguantan. Vete a dormir, Anapa. ¿Ya te vas? Ah, no. Todo el mundo me quiere solo por mi computadora. Esta gente. Es que así no se puede. Y tienes que ir para el baño para hacer pis de campeonato por hacer comida gourmet. Vale. Por aquí. Aquí me gusta. ¡Que aquí! No más y no menos, ya. ¿Qué son? Ya es tarde. Es tarde ya. Ve al baño. Vamos, ve. Corre. Y después, bueno. Ajá. Vamos, desahógate. Ahora vente para aquí. Vente para acá. Pequeña napa. Ya es tarde. Pues vamos a hacer una fiesta a la que no haya nadie. ¿Por qué no? Ah, por cierto, voy a vender esto. Esto. Bueno, espera. Oye, esto me da mucho, ¿eh? Pues vendo eso, ¿eh? Y ya con esto creo que me alcanza. Por si acaso. Yay, ya tengo 2000. Ya, recuerden que me dieron eso en el trabajo la vez pasada. Ah, vente. Ah, sí, vente, Anapa. Vente. Vamos a mostrarle a la gente algo mágico. Algo espectacular. Quédate ahí parada, pequeña tampa. Cambiar de atuendo. De fiesta 2. ¡Sí! ¡Miren, qué bonita! Es el libro de Adita que llevaba la otra chica. Pero yo lo luzco mejor. Y miren, también este, de fiesta 3. También quería algo tétrico, obviamente, si es Halloween. También hay que asustar. Es así de esqueletito. Después uno así de... como de secundaria o yo qué sé, de prepa, no sé, de escuela muy estadounidense. Y ya está. Y pues ya se está haciendo noche. Y por si acaso, mira, ¿te sabes? ¿Dónde lo teníamos? ¿Cómo va todo esto? Es que tu rendimiento va mal. Es que no lo vas a lograr, guapa. Bueno, agarra un día de vacaciones de científica. ¿Y este? Fernando. Tienes que divertirse. Yay. Ahora vente a jugar un juego. Rápido. Porque creo que mañana será la fiesta, ¿eh? Así que vamos a hoy conocer gente para mañana hacer la fiesta. Porque creo que es mejor hacerla mañana. Porque las fiestas... A ver, por ejemplo, si buscamos aquí este... ¿Cómo se llama? ¿Dónde era? Era... Plan de acontecimiento social. Ya está la diversión al límite, perfecto. ¿Llama? Ok. No sé por qué, eso me aparece bloqueado, no sé. Sigo sin entenderlo. Ser aquí. ¿Qué necesito? Solo rápido. A ver, haz clic para invitar a un sim, anfitrión. Y aquí puedo invitar a todos estos, ¿eh? 15 como mínimo. Invitaría a los que están disfrazados. Que eran la familia Torres. Así que todos los que se apellidan Torres serían invitados. Ajá, ok. Después el catering. Aquí hay gente para el señor catering. Cocteleo. Oye, pues conozco mucha gente. Yo creía que no, pero sí, Anapa, eres bien popu. Y yo ni sabía. Y ya me salen los gallos. A ver, cómetelo. Te lo comes. Come. Vamos. Come, Anapa. Me encanta el disfraz, no sé por qué.
Es como muy super halloweenesco y aterrador y me encanta, me fascina. Sí, huélelo, Anapa. Come, que comas. Vamos, come, disfruta de ese sanguchito. Que mañana empieza el Halloween y todo va a empezar aterrador. Porque sí, este es el especial Halloween con los Sims. Y no sé si más tarde o antes que esto suba otra cosa, que es el especial real de todo el canal. Así que prepárense, ¿eh? A ver, vamos a ver. A ver. Que cuando se haga de las 6. A las 6. No, a las 5 te vas a comer. Para que a las 6 empieces a ir a buscar lugares para hacer la fiesta del Halloween. Come sándwich. Come un sándwich. Es rico en vitaminas y delicioso en carbohidratos. ¿Estás segura, Napa? No. Así que ni me hagan caso. Ya acaba tu sándwich. Acaba tu sándwich. Bueno, come tu sándwich. Yay. Ay. Ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Visitar a los torres. ¿Por qué? Porque yo sigo queriendo conocerlos más, porque me dan miedo. ¿Y ver qué quieres conocer a gente que te da miedo? No lo sé, pero se me hace interesante, cuanto menos. Oh, sí. Oye, sí. ¡Que se cargue! ¡Cárgate! ¡Tus! ¡Alcen las manos para que se cargue! ¡Sí! Ok, nadie me... No, es que yo sé, estoy... Es que se me van mucho las manos. Es que me vuelvo loca. ¡Ay, no! Bueno, no tengo tiempo. ¡Hola! Tú eres la que le caía mal, ¿verdad? Ajá. Ya los conozco a ustedes. Perfecto. Llama a la puerta, guapa. Llama. O puedes entrar, o sea, yo no digo nada, está abierta. Yo que tú entrarías, así, casual. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿A ti te conozco? No, mira, no te conozco. ¿Y a ti te conozco? No, mira, tampoco te conozco. ¡Buen día, gente! ¡He venido a invadir su casa! ¿Cómo están, gente? He venido a invadir. Oh, este le gusta el Mortal Kombat. Hola, buen día. No los conocía. Hola, hola a todos. Hola. Hablar de cambios de barrio. Hablar de técnicas de ejercicio. Que es que todos ustedes están invitados. Todos invitados a mi party. Sí. A mi fiesta. Es super fiesta. ¡Epa! ¡Oh, el niño! ¡El pequeñito! El que me da miedo, pero de todas formas lo quiero. Me voy a insultar, Cam. Entusiasmarse por más. Creo que la única que no conozco de esa familia es a la niña. Esta. ¡Hola! ¡Hola, niña! ¡Hola, pequeña niña! A ti no te conozco, pero ¡hola! ¡Hola! Lo sé. Me encanta esta casa, es súper aterradora. Así con una música terrorífica. Y los pasillos así. De tú vas andando por aquí. Se te va a aparecer cualquier cosa. Tararán. 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 Cualquier cosa. Pam, 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 pam. Sí, la canción me la acabo de inventar, por eso no es buena. Es que a mí llámame loca, pero me daría miedo vivir por acá. Llámame loca. Me daría miedo. ¡Miedito! A ver, entonces ya conozco a todos, ya te conozco. ¡Perfecto! Oh, sí. Toda la familia reunida. Ay, malvado. Ya no estoy segura de invitarte a mi fiesta. A ver, ¿dónde? Falta de aquí alguien. Al zombie, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Yo me puedo robar esto, ¿eh? Yo. Pero no está hecho, así que ni... Son las 7 de la mañana, pero... Bueno, vamos a conocer a más gente. Es más,
Es más, Anapa, vente, vamos a desplazarnos con esta familia, ¿por qué no? Si tú, con los jóvenes, los jóvenes, no sé cuál sea la más, creo que la adulta, creo que ella era la madre y este es el padre. Con los jóvenes, vámonos todos de paranda, vámonos gente, vámonos. Ok, pero bueno, vámonos a donde nos vamos a un bar, vamos a un bar, a ver, en News Creed. Yo ya sé dónde voy a hacer mi fiesta de Halloween y es aquí. Pero por mientras, ¿nos vamos a un bar? ¿O qué hacemos con nuestra vida? ¿O nos vamos a la sierpe sedienta? La verdad es que no, ese bar no me gusta. ¡Vámonos a! Aquí, el que está por aquí. Este mero. Este club nocturno. Y después de aquí nos vamos a nuestra party hard. Una party tenebrosa. Iría a pedir dulces, pero es que Anapa ya es joven. Y también, no sé. Aunque sí, yo sí me iría a pedir dulces. Es más, voy a llevar a Anapa a pedir dulces. Bueno, no está disponible la opción. Pero me gustaría llevar a Anapa a pedir dulces. No hay nadie en el bar. Nunca hay nadie. Gente, yo invito a los tragos. Oye, yo pensé que ibas con el disfraz. A ver, vamos a darles dulces a todo el mundo. Vamos a darles dulces. Gente, dulces. Dulces. Sí, dulcecitos para todos. Dulces para todos. Ten un dulce. Oh, gracias. Sí. Ven, ten un dulce. Y el otro. ¿O te pones a hablar con este? ¿Está bien? A ver, elogio sincero, alegrar el día. Yo no digo nada, a ver, es que yo no digo nada. Él está coqueto, yo estoy soltera. Vamos a... vamos a emborracharnos aquí. Yo no digo nada. Pero... puede ser que Anapa ya no esté tan sola después de este episodio, ¿eh? Pues bueno, ya somos amigos, ¿eh? Yo, oye, y todo esto antes de la fiesta de Halloween, ¿eh? Pues vamos a preguntar sobre soltería, ¿eh? Sacotillar. Vamos a elogiar aspectos, o sea, se está soltero. Está soltero el chico, yo estoy soltera. Él está coqueto. Yo tengo pociones para ponerme coqueta. Todo esto puede salir bien, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás guapo, eh? ¿Ya puedo pegarla? ¿Anapa no tan rápido, tranquila? Pues vamos a intentar ligarle un poquito. Ay. Que, oye, yo... ya no sabía que estaba tan guapo, detrás de la máscara. No, oye, vente. Ya se le cayó la botella a la señora. Que no, que te vengas. Vente, vamos a bailar, ¿no? A ver si no podemos bailar con él. Bueno, pero Anapa, vente, no pierdas la oportunidad. Ligar, vamos a... es que hay que intentarlo, Anapa. Tú puedes intentarlo. Tú inténtalo, Anapa. Que todo vaya mal, no importa. Tú lo intentaste. Oh, yeah. Ya lo conseguimos. Y no puedes bailar con él. O sea, ¿no? Pues usar frase de ligoteo. Oh, sí. Y todo esto en un especial de Halloween. ¿En serio te pones muy coqueta? Cocotuela. Hombre. Adoptar poses sexy. Bueno, vamos. Oh, ya me aparece bailar. Oh, sí.
Fernando también está muy coqueto. Esto al final... Ya son las 10. Ah, no, pero las 10 de la mañana. Esto al final puede resultar, ¿eh? Yo no digo nada. Esto puede resultar, ¿eh? Esto... Ah, está viendo al baño. ¿Quién es? Beatriz. Pues me presento. Ay, necesito gente para mi party. Vamos a presentarnos. Vamos a hablar un poquito por aquí. Voy a ir adelantando el tiempo para, pues, eso. El señor Bob Pancakes. Hola, señor. Señor, pero usted ya está casado. Bueno, oye. Oye, mira, es que Halloween es mi día. Es que yo ya lo he dicho. Halloween es mi día. Es que Halloween es vive tanto día. es que es mi día. Vamos a ligotear. Es más, leí algo. Oh, sí. Esto, ¿a qué hombre no conquisto con esto? ¿A qué hombre no se le conquista con esto? ¿Sabías que yo sé jugar bien esto? ¿Y tú? ¿A ti también te gusta? ¡Qué bonito! Bueno, también hay que hacer amistosos. O sea, tampoco queremos ir tan rápido. ¡Rápido! Ok, ya no fue así, le gusta ir rápido. ¡Y si nos damos el primer beso en Halloween! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, en la fiesta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Primer beso de Anafa! ¡Ay, sería súper lindo! ¡Ay, no! ¡Ya se me emocioné! Vamos a contarte la historia. No sé por qué no preguntar por profesión. Podrías bailar con él. Llámame loca, ¿eh? Yo bailaría con él. Está muy contento. Mira, ya somos buenos amigos. Tienes que ir al baño, guapa. Rápido. Y te metes a bañar. No, bueno, no te metes a bañar. Te vas al bañito. ¿Qué? Ah, estás sin trabajo. Yo tengo trabajo. Se me quedó bullado esto. Se me quedó bullado. No, misa. Ah, aquí está de todas formas. Oh, sí. Bueno, ya deja esto y vámonos al baño. ¿Ya se fueron los demás? Chicos, ¿en serio ya se fueron? No. Pero... creo que... Anapa ya no estará tan sola como lo pensábamos, ¿eh? Oh, sí. ¡Por fin, Anapa! O sea, yo que tardo varios episodios buscándote un amigo, amiga o lo que sea. Y para una noche, o sea, el día de Halloween, cuando vas a hacer tu fiesta... y todo. Oh, es que está Rafa. Está bien, ya que. Oh, pero no le hables así a mí. A mi amigo. O más que amigo. Tortualitos. Ay, qué bonito. Ay, pero tranquila. Vente, vámonos, amigo. Vámonos, chiquillo. Vamos a alegrarlo un poquito. Pobrecito. Hey, ya va a ser tarde. Como a las 3 estaría bien, ¿no? Uy. Ya la regaste, Sanapa. Vámonos a casa, ya no valió la pena. Ya vámonos. Vámonos de aquí. ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Y cuando vuelva, será Halloween! Vámonos, Arapa, vámonos. Que hoy te tomaste el día libre solo para hacer tu fiesta. Así que vámonos, relájate un poco. No, es que tampoco, o sea, no es nada. Puedes resolver ahorita. Es que se puso en mal humor. Es que esa tipa lo puso en mal humor, Arapa. Arapa. O sea, está bien que te usen los disfraces, pero disfrazarte de la mujer invisible tampoco. Pero... ¡Uy! ¡Ya tiene novio! Bueno... son tortolitos, pero... ¡Uy! ¡Por fin! ¿Te costó, eh?
¿Te costó? Vamos, termina la pantalla. ¿Qué? ¿Vas a comer? ¿Vas a descansar un ratito? Y después, la party. A ver, abrir. Vas a comer... esto. Comer. ¿Y qué más necesita? No, la verdad no mucho. Tal vez jugar un ratito. ¡Juguemos Minecraft! Minecraft. ¿Por qué los torneos tardan bastante? Y es Halloween. Y lo que quiere Anapa y yo solo es una cosa. Bueno, y lo que queremos yo y Anapa es solo una cosa que ya se me olvida hablar. Disfruta, disfruta, vamos, disfruta, 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 disfruta. Come, 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 come. Y ya, ya se te llenó, vámonos a jugar. Qué rápido, que no, pasando a las 16 no quiero la fiesta, Que ya sé que es tarde. Es tarde ya, es tarde ya. Juega bien, juega. Cuando se te llene la barrita, un poquito más. Y ya, ya está. Vamos a hacer la fiesta. Bueno, primero que nada, abrimos esto y nos llevamos la comida. Me llevo esto, me llevo esto. Me llevo los nachos, las galletas. Y ya me quedé sin comida. Voy a tardar un rato en buscarla ahorita. Así que vámonos a... aquí está. Planeamos acontecimiento social. ¡Buen día! ¡Oye, quiero rentar el bar! Bueno, no me acuerdo qué era. Fiesta de terror. Monta tu propia fiesta. Creo que ya lo habíamos leído. ¿Había unas calcetas así? Y nadie me lo dijo. Ay, ya qué. Yo soy la anfitriona. Claramente. A ver, vamos a invitar, como dijimos, a todos los torres, que son los armas de la fiesta. Torres, torres, torres. ¿Quién más era? Torres, 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 torres. Y ya invitamos a gente al azar. Por ejemplo, yo que sé. Mi amiga. ¿Dónde está mi amiga Judith? Obvio, mi amiga. A los lápidas que siempre llevan el ambiente de terror. No sé, a ti. ¿A quién más? A Travis, que me vino a visitar el capítulo pasado. ¿Qué no? Pues yo que sé. ¿A quién más? A Raquel. Ya no puedo invitar a Raquel. Con estos, quiero invitar a mi amiga Raquel, que trabajamos en el mismo lugar. Ya la perdí. Aquí, sí, tú trabajas conmigo, ¿verdad? Yo creo que sí. Y vamos aquí a Rosa, ¿por qué no? Catherine, coctelero a Gabino. Y ya, ya está. No, lo vamos a hacer en el que les mostré, a ver si lo encuentro. No, ¿dónde está? Está en... Pub, no, Club Nocturno. Curva calma este es. Este mero es. 250 por la cara. Vamos. ¿Qué es que es Halloween, primer amor y fiesta, fiesta. Vamos a hacer a bailar toda la noche bailando. Vamos. ¡Vamos! ¡Cárgate! ¡Cárgate! Vamos. ¡Tallar calabazas! En una fiesta de Halloween. ¿En serio? Eso sí, se unían con otros disfraces. ¿Tú? Oye, no está tan mal, Pero ni ponte tu disfraz. No, de fiesta... Diría que no sé. ¿Cuánto dura la fiesta? 5 horas. Ponte el de fiesta... el 3. Empecemos a aterrador. O mejor sí, ponte el de fiesta 2. ¡Ay, se vino disfrazado de princesa! ¡Ay! Trae lo mismo mejor que yo. ¿Y qué importa? A ver, esta gente... ¡Ah, bailar! Ya, al menos, ya una cosa de ella. ¿Quién es tenés por aquí? No vino mi... ¡Ah, mira! ¡Ay! Todos vienen con mi disfraz, hombre. Sí. ¿Qué debemos hacer? Pedir delicias de fiesta. ¿Cómo que pedir delicias de fiesta? ¿A quién le pido delicias de fiesta? Supongo que a... Bobby y toda esta gente. ¿Son disfraces o...? Tú eres la Catarenca, ¿no? ¿Te puedo pedir delicias de fiestas?
No, no, ahora no sé a quién invitar. Todos bailen. Bailen al ritmo de la música. De la música. ¿A quién tenemos aquí, Andrés? Oh. ¿A quién tenemos aquí? Ajá. Pues nada. No vino mi... ¿cómo se llama? Se llamaba Andrés, ¿verdad? Andrés Torres. Ah, no, Fernando. Fernando. Ay, ese nombre me encanta. Hombre. ¿Elogiar disfraz? Creo que eso cuenta como pedir delicia de fiesta. Genial, ya lo voy a hacer todo con mi amigo. Mi posible futuro novio. No sé, es extraño. Lo voy a admitir, es extraño decirlo. Estás vacilón. Ay, esto todavía no está pensando en cosas bonitas. ¿Un dulcecito? Ya, tállamelo. Tállamelo. ¿Y si lo vuelvo a pedir? ¡Oh! ¿Hablar de disfraz? Oye, no sabía que había tantas opciones. Pedir una calabaza todavía. No. Tallar calabazas. En un puesto detallado, búscalo en la categoría. Está bien. Esta gente, ¿desde cuándo tengo que poner un puesto detallado de calabazas para estas fiestas de hoy en día? ¿Quién se pone a tallar calabazas en medio de una fiesta? ¿Alguno te se pone a tallar calabazas en medio de una fiesta? Yo sí, en serio. No, es mentira. Bueno, yo lo pongo ahí. Yo qué sé. ¡Ay, una llama! ¡Elvira! Es que Elvira es el alma de la fiesta. Elvira siempre es el alma de la fiesta. La del bendita alma de la fiesta. ¿Y si todo lo pedir delicia de fiesta? ¿Pedir delicia de fiesta? ¿Tienes alguna delicia de fiesta? Yo qué sé, peligro. ¿Y si tiene? Realizar integración de pillería. Pillería. Ahora vamos a realizar interacción de pillería con esta gente, las que traen el mismo disfraz que yo. Vamos a darles susto. A ver, tú también, Cassandra, tú no te libras. Que es que no sé hablar. No te libras. También te vamos a asustar. Yay. Asústala. Asústala, Zanapa. Rápida, asústala, Zanapa. ¿Con cuántas estás hablando, hombre? Vamos, asústalas. Asústala, Zanapa. Ve a asustarla. Tú también vienes. Ay, pero es que tú eres... Es que Judy... Tú eres mi amiga, mi best friend y pues eso. A ver... Hola, Cassandra. ¡Mira! ¡Boo! ¡Qué buen susto! Yo qué sé. ¿Invitar a fiesta falsa? Estamos en una fiesta, pero ¿por qué no? Aquí está la fiesta de verdad. Aquí está la fiesta de verdad. Vamos aquí. A ver. Pedir delicia de fiesta. Bueno, no. No vamos a contemplar las calabazas. Es que quiero realizarlo porque me dan un premio. Contemplar calabazas talladas. Ay, Dios mío. A ver si encuentro calabazas talladas. Que creo que aquí no va a haber calabazas talladas. ¡Me pagan! ¡Me pagan en días libres, Dios mío! Eso yo no lo sabía. ¡Raquel! ¿Me tallas una calabaza? Una calabaza tallada. ¡Corre, Anapa! ¡Corre y pídele una calabaza tallada! ¡Corre! ¿Anapa? ¿Anapa? Oh, ok, yo pídesela a ella. ¿Me das una calabaza tallada? Oh, mira, esto lo puedo llenar, pero... Mira. ¿Sabes algo? Debería dejar la comida, que para algo la traje. Sí, sí, deberías. No sé, pero la verdad la fiesta está acá arriba, así que... ¡Todos para acá! Vámonos. Vámonos para acá. Hola, Judith. Mi amiga. Mi compañera. ¿Qué estás haciendo? Oh, vente a bailar. Vamos a dejarles aquí la comida, gente. Aquí para que disfruten de su comida. Sí, sí la encuentro. Aquí están estos dulcecitos. Unos nachitos. Y el plato principal. ¿Dónde tenemos unos ojos? Bueno, no, este no es el plato principal.
plato principal que va a ir en esta mesa. A ver si lo encuentro. Solo faltaba que no me lo trajera. Vamos a llamar a... ¿cómo se llama? Coger un trozo. ¿No podemos llamar para comer? Coger un trozo en grupo. La gente sí se irá. Mira. Si es que sí se van a... ¿Lo puedo mirar? No, no. De, no. Voy a realizar pillería. Bueno, también vamos a realizar una pillería con mi amiga. O sea, el típico... La típica bromita que le haces a tus amigos del alma. ¡Bu! Bueno, no. Tal vez si no quieres hacerlo. ¿Eso cuenta? ¿No? ¡No contó! ¡Yay! No me está subiendo nada la barra. Ay, Dios mío, esta cosa quiere que talle calabaza sí o sí. A ver, a ver. Vamos a seguir tallando calabaza. ¡Oh! ¡Ya se prendieron todas las luces! ¡Oh, sí! Mira que ven. Genial. Vamos, talla calabaza. Ya que nadie más quiso tallar calabazas para ti, tú tállalas por ti. ¿Qué importa? Rápido, talla una calabaza. ¡Clásica! Naranjita. ¿Dónde vas, Anapa? Esa no, ya... Llámame loca. No puedo, no quiero. Es que quiero, yo quisiera que durara un poquito más, pero está bien. Si no quieres que dure, está bien. Ya haremos una fiesta de terror otro día. Es más, en el próximo episodio también voy a hacer una fiesta de terror. ¿Por qué no? Yo lo veo. Este vale terminar, no vas a terminar ni el chiste, guapo, ya se acabó. Oh, fiesta de terror sin éxito. Oh, ninguna recompensa. Yo también los quiero. Bailemos todos. Ay. Ay, espera, encordar con mandar, ¿no? Nene, ni está tan buena la fiesta. Lo que más me gustó fue que al menos el mapa ya consiguió algo. Oye, sí. La fiesta fue de todo muy bromear sobre retretes. ¿Qué es eso? Vámonos a mi casa. Vámonos a casa. Es más, me voy a mi casa, pero no me voy sola. Ya no me voy aquí sola. Yo me voy a ir con todo lo que se quieran venir conmigo. Sobre todo... Oye, sí. Vámonos con mis mejores amigos. Vamos a hacer una fiesta ahí en casa. ¿Por qué no? A ver, ¿a quién es más? Tú también, vente, Rocío. Y ya con estos, vámonos a casa. Vamos, gente. No me quiero ir sola. Y ahí despedimos el capítulo. Uy, sí. Oye, sí. Se te ve cansada. Vámonos a casa, cariño. ¿Tú apestas? Pero si te acabas de bañar. Yo no entiendo estas cosas de los Sims. Pero bueno, ya vamos a ir dejando ahí el episodio, obviamente. También les quería decir que no sé si me escuchan diferente o no sé. Yo qué voy a saber. Es que estoy enfermando. Oye, sí. Y pues eso. Pero nada grave. Estoy bien. Vamos, aquí lo vamos a dejar. Aquí. Lo dejamos. ¡Sí! Yo iré a alistar a Napa para el próximo. Y pues bueno, aquí lo dejamos. Este fue el especial Halloween de los Sims, pero... Todo, están acá aquí, ¿eh? Yo les advierto, sé que duró 40 minutos esta cosa y nadie se lo va a ver completa. Pero están acá aquí. Esto obviamente no va a acabar aquí. Mira. Les voy a decir. Solo les me queda decirles. ¡Feliz Halloween, gente! ¿No acaba esto aquí? ¿No acaba esto aquí? No acaba esto aquí. ¿Sabes por qué? Hoy va a haber doble especial de Halloween. Este era el de los Sims, porque ya se me antojó hacer una fiesta de Halloween. Bueno, eso aprovechamos y pues eso, que aprovechamos. Pero no, esto no va a acabar aquí. Porque ahorita
haber un episodio sobre algo. Oh, eso espero. Halloweenesco. ¿Ustedes qué creen que sea? Obvio que lo sea. Pero sí, espero que... La verdad, espero por favor por todo el mundo que se alcance. Pero sí voy a alcanzar. Pase lo que pase, hoy va a haber... ¿Ustedes qué creen? Lo descubriremos mañana. Así que vente, Anapa. Vamos a despedirnos. Así que nada, yo les deseo un feliz Halloween a todos. Y pues eso. Espero que se diviertan mucho este Halloween. Es que yo les digo, Halloween es de mis fechas favoritas. Así que... ¡Eso! ¡Feliz Halloween a todos, gente! ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Muestra una cagala feliz! Más o menos. ¡Feliz Halloween! ¡Adiósito! Bueno, y esto ha sido Taitito por hoy. Espero que les haya gustado muchito. Pues nada más. ¡Feliz Halloween! ¡Halloween! ¡Y adiósito! Ahora sí te pones a tallar calabazas. Muchas gracias, los amo. ¡Adiósito! ¡Feliz Halloween! Todo el mundo se va. Ay, me asusté. ¡Feliz Halloween!